Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos desde el Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas de Nerva, concretamente desde el Auditorio Javier Perianes. A poco más de 24 horas para el inicio del curso, nos hemos trasladado hasta aquí para hablar con su nuevo director, con Jesús Ramírez, al que tengo ya el placer de saludar. Jesús, buenos días. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas del Conservatorio. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Buenos días. Bueno, hemos visto la, en fin, idoneidad de hacer esta entrevista, ¿verdad? Porque poco antes de comenzar la grabación ha entrado alguien preguntando por el director, estábamos justo hablando nosotros y como que no identificaba a esta señora que el director ya había cambiado, que no es José Luis Pastor, pío, que no, que es Jesús Ramírez, vaya anécdota, ¿no? Vaya anécdota, pero sí. Te pasarán más de una, ¿no? Sí, bueno, es lógico, en cierto sentido es lógico, porque bueno, todos sabemos la cantidad de años y la trayectoria, sí, de pío al frente de la dirección, y es lógico que todo el mundo tenga en mente que, bueno, que es el director del conservatorio, y bueno, poquito a poco pues ya está. Aquí estamos para presentarnos y... Eso es, pues nada, es Jesús Ramírez, y de él sabemos poco más, vamos, que es Valverde, que lleva en nuestro conservatorio pues unos 6 años, que es profesor de trompeta, pero bueno, Jesús, mejor te presentas tú. Jesús, la Sociedad Nervense, la Comunidad Educativa Jesús. Bueno, pues buenas tardes, para los que no me conozcáis, precisamente soy Jesús, como bien adelantado Hipólito, natural de Valverde, y bueno, sí es cierto que llevo aquí 6 años como profesor de trompeta, al mismo tiempo que compaginamos con las funciones de la Secretaría del Centro, trabajando codo a codo con Pío. Y bueno, pues arrancamos un nuevo año pues precisamente pues con esta novedad, ¿no? Por una nueva etapa, y nada, pues esperemos que sea de las maneras posibles, ¿no? Oye, Jesús, ¿tú cómo llegas al mundo de la música? ¿A ti siempre te ha gustado la música desde pequeñito? Pues desde pequeñito sí, estudiamos en mi familia y cierta tradición musical, mis padres sí pertenecían y pertenecen todavía a la coral de Valverde del Camino. Ah, qué bien. Y allá por los años, inicio de los años 90, pues tuvimos la ocasión, igual que aquí en Nerva, pues que allí en Valverde se inició la andadura de los conservatorios de música, y bueno, aprovechando pues la tradición familiar, con aquella oportunidad pues nos apuntamos al conservatorio, y bueno, así un poco todavía sin saber un poco de qué era aquello, yo no sabía que era un conservatorio. Y nada, pues poquito a poco me metí en el mundo con la trompeta. Sí, sí, sí. Y sí, nada, poco a poco vi que, bueno, se me daba bien, iba a las clases, disfrutaba, me lo pasaba bien. Tuve la oportunidad, incluso en aquellos años, de introducirme en la banda de música de Valverde, que para mí tengo que decir que también fue un antes y un después, por la oportunidad de que se me dieron. Y bueno, pues a raíz de ahí hice los estudios elementales allí en Valverde, en el conservatorio de Valverde. Después pasé a las enseñanzas profesionales al conservatorio de Huelva, todavía antiguamente en la calle Rico, cuando no se llamaba Javier Perianes, todavía no tenía el nombre, y después más adelante pues hacer el superior en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz. ¿Y por qué la trompeta y no otro instrumento, por ejemplo la guitarra de pío? Pues te tengo que decir que fue una casualidad, yo no lo elegí así como tal, exactamente, y además me identifico mucho con lo que pasa hoy día a los alumnos, hoy día a la hora de elegir instrumento, ¿no? Porque uno viene con la idea preconcebida de que quieren un instrumento y si no es ese, lo desechan, o al caso contrario, alumnos que vienen con una idea, que es quieren verdad un instrumento, se le adjudica a otro y al final les gusta bastante. Pues mi caso fue un poco parecido, y te tengo que decir además que fue más cosas de niños. Yo tenía un íntimo amigo con el que tenía mucha amistad, y él empezó también el conservatorio, y él sí tenía claro que quería trompeta, y digo, pues bueno, pues vamos juntos, y así estamos más. Sí. Entonces yo cogí la trompeta también, casualmente, al final, cosas de la vida, yo continué y él no. Ah, fíjate. Pero fue un poco así, más o menos de casualidad, sin conocer un poco todavía el mundo, a pesar de que sí tenía, como te digo, tradición familiar por la música, pero bueno, así surgió, y con el tiempo, pues aquí estamos, con posibilidades profesionales de hecho. Pío siempre ha defendido, y perdona que haga referencia a él, la haremos en alguna que otra ocasión, porque es inevitable, años en la dirección, siempre habla de la complementariedad de la música al ser humano, ¿no? Al crío, sobre todo, para completar precisamente esa formación. Imagino que tú estás en la misma onda, ¿no? Que todos los músicos defendéis esa postura, ¿no? Exactamente, porque además es una realidad. O sea, lo vivimos aquí con los niños día a día, se lo experimentamos, y precisamente el ejemplo que te ponía antes de que a mí la banda, entrar en la banda en aquellos años me marcó un antes y un después, era por diferentes motivos. En primer lugar, porque tuve la oportunidad de encontrar un sitio de que todo lo que yo practicaba en casa, pues un sitio donde poder aportarlo, donde yo aportaba algo a un grupo. Y al mismo tiempo, con el tiempo, después nos hemos dado cuenta de, bueno, te metes en un grupo donde hay muchísimas relaciones sociales, la banda es un colectivo donde hay gente de todas las edades, desde niños de 15 años hasta personas de 50, 60 años,
Y la verdad es que lo hablo mucho con compañeros, es decir, tengo relación y amistad con círculo de personas de mi pueblo que seguramente no conocería de otra manera de no ser por la banda, ¿no? Y muchas veces a lo mejor yo estoy en esa franja de edad ahora mismo en que tengo compañeros 20 años por encima o 20 años por debajo, ¿no? Y algunas veces pues tenemos la oportunidad de, fuera del ensayo, fuera de los conciertos, pues tomar una cerveza, un café y decir, oye, pues si no fuese por esta unión que tenemos gracias a la música, gracias a la banda, no estaríamos aquí ahora mismo charlando y hablando, ¿no? Oye, y músicos como tú, como Pío, que compaginan sus funciones docentes con las administrativas en equipos directivos, ¿cómo se meten en esta historia? Porque no debe de ser fácil, ¿no? Ni no es fácil, en fin, y no se antoja atractivo a priori, no, vaya. No, de hecho, bueno, ese es uno de los argumentos que ya Pío también puso anteriormente en otras entrevistas, en otros medios, por el cual, digamos, también decide dar un paso al lado, además de llevar muchísimo, todos conocemos la larguísima y buena trayectoria de Pío al frente, pero está claro que la lucha con las administraciones, bueno, pues es ardua y a veces es difícil, ¿no? Y no siempre uno tiene la respuesta que quiere. Pero bueno, yo lo afronto también como un reto, como una ilusión, una manera también de crecer personalmente, profesionalmente, y bueno, esperemos que la lucha vaya por buen cauce, digamos. Bueno, tú tienes ya experiencia, ¿no? Te has llevado unos cuantos años como secretario, ¿no? Exactamente, y esa es una de las razones por las que, bueno, decidí también dar el paso adelante, porque bueno, trabajando durante todo este tiempo dentro del equipo directivo, codo a codo con Pío, pues me ha dado la oportunidad de conocer muchos aspectos de la gestión, de la organización, del centro, y bueno, ahora digamos un pasito más, digamos, en primera línea, pero sí. También vas a seguir contando con él, ¿no? En el equipo directivo. Sí, por supuesto, además es una de las... Junto con Carlos Yáñez, en fin, tenéis ahí un buen equipo, desde luego. De hecho, los tres hemos formado equipo ya directivo durante años anteriores, por otros cargos, digamos que hemos hecho un cambio de funciones, pero sí, uno de los compromisos que él me dijo de primera hora y que yo le agradezco, lógicamente, es que él iba a estar ahí en todo momento apoyando para cualquier cosa que hiciera falta. Lógicamente, el recorrido que él tiene pues le da un bagaje que yo ahora mismo no tengo, pero bueno, probablemente nos ayudaremos todos unos a otros y seguramente intentaremos llevar la rienda del conservatorio como hasta ahora se ha llevado. Bueno, la presentación del nuevo curso a la vuelta de la esquina, como aquel que dice, he visto que ya tenéis la fachada completamente remozada. Menos mal, menos porque mal. Daba vergüenza. Hay que decirlo. En un edificio público ver la fachada como estaba. Y inauguráis el curso con la novedad de un nuevo instrumento, del violín. De la especialidad de violín. Ambas cosas que comenta, hay que decirlo primero, que aunque ha sido fruto este año, tanto la remodelación de la fachada como la especialidad de violín, son cosas que se venían demandando desde hace ya muchísimos años. Cierto. Bueno, ha dado la casualidad de que ha sido precisamente este año cuando lo damos por hecho. Pero sí, es cierto que bueno, el tema de la fachada era una cosa necesaria, inminente, que bueno, que daba, como decía antes, daba un poco de vergüenza porque la fachada se caía prácticamente a pedazos, igual que alguna zona del interior, de los baños, ¿cierto? De las zonas comunes, que después de mucho tiempo, bueno, tuvo que ser casi lamentando una desgracia, ¿no? Como todos sabemos que casi una vecina se le desprendiera un trozo de la pared, cuando la administración rápidamente se puso en marcha, a pesar de que llevamos muchísimo tiempo demandando. Exactamente. Y la especie de violín, como bien comenta, pues sí, es una alegría, una satisfacción. También tuvo que ser a causa de luchar mucho y a causa de traer alguna de las plazas de los alumnos de guitarra que teníamos. La delegación te da pero te quita al mismo tiempo. Pero bueno, sí es cierto que es una realidad que podemos disponer de una especialidad que es muy tradicional aquí en la cuenca. Y bueno, pues estamos muy contentos y esperamos que tenga... sobre todo, con las esquilas, sí, es cierto. Exactamente. Esperamos que... ¿Y tenéis alumnos ya? Sí, las tres plazas que no... Se han cubierto. ¿Sí? Ah, qué bien. Y esperamos que con el paso del año pues aún se vaya consolidando la especialidad y bueno, pues disfrutemos durante muchísimo tiempo de esta nueva especialidad. Jesús, y hasta hace poco habéis estado también publicitando alguna plaza de flauta o algo, ¿la tenéis ya cubierto todavía? Exactamente, todavía a día de hoy tenemos una plaza de flauta, dos plazas de flauta y una de clarinete que por distintos motivos no se han cubierto en las adjudicaciones y bueno, pues al mismo tiempo aprovechamos para hacer un llamamiento que todo el que quiera, sin ningún tipo de prueba y ni límite de edad, pues para entrar en primer curso está disponible esa especialidad. Dos de flauta, una de clarinete y hay plazos, hay abierto, ¿no? Es abierto, ahí está. Pero cuanto antes mejor, claro, porque empezamos mejor. El curso, arrancamos ya mañana mismo y la próxima semana las clases, o sea que mientras antes sea la incorporación, antes empezamos a funcionar. Bueno, Jesús, ¿cómo te planteas tú el conservatorio? No sé, ¿vas a seguir la misma línea tradicional de Pío? ¿Quieres innovar en algo? ¿Se puede mejorar? ¿Te marcas algún reto en particular? ¿Cómo va a ser tu gestión al frente como máximo responsable de este conservatorio?
Pues bien, en primer lugar, bueno, hay que decir, digamos, que todavía mi nombramiento este año es en funciones, es un cargo de nombramiento extraordinario por un año y será a partir del año que viene, cuando ya sea a vale. través de un proyecto y para una gestión de 4 años. Pero sí, sí es cierto que en líneas generales y en la mayoría de los ámbitos es un proyecto de continuidad. Por una razón muy sencilla, por la máxima de que lo que funciona no se toca o se toca lo menos posible, ¿no? Sí. Simplemente perfilar, intentar mejorar lo que podamos hacer, ¿no? Pero cuando las cosas se hacen y funcionan bien es por algo, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que en los últimos años PIO tenía definida una línea de trabajo muy bien establecida, muy acorde a las necesidades del centro y al entorno y al contexto en el que estamos. Sí. Y al mismo tiempo, pues son las que marcan la seña de identidad y nuestra filosofía de nuestro centro, ¿no? Que no son otras, por supuesto, que intentar ser centro de referencia en la que son las enseñanzas musicales, por supuesto, somos un conservatorio, pero también, ¿por qué no?, pues ser centro de referencia, digamos, en todo el entramado cultural, tanto de Nerva sí. como de la comarca, ¿no? Sí. Y eso en la práctica, ¿cómo es? Pues llevando a cabo muchísimas actividades dentro y fuera del centro, sí. por supuesto las actividades propias de nuestra enseñanza, como son audiciones, son conciertos, pero también pues exportando el centro hacia el exterior, como se viene haciendo, es decir, abriendo las puertas de nuestro conservatorio a otras entidades culturales con las que quieran colaborar, sí. colaborando nosotros externamente con otras, llevándolos a niños a tocar a diferentes sitios, organizando, participando en concursos, en definitiva, darle mucha vida al centro dentro sí, sí. y fuera de del conservatorio. Entonces, en ese sentido, nuestro objetivo prioritario para este curso, en esa línea, es retomar, por supuesto, muchas de las actividades que se han quedado, digamos, en punto suspensivo con el tema de la pandemia, y debido a las restricciones, pues no hemos podido llevarla a cabo, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es intentar retomar esas actividades, todas esas salidas que no hemos podido hacer, de las cuales no solamente se benefician los alumnos, sino además todas las asociaciones sí, y todo el entorno. Y bueno, pues un poco la línea es esa, porque al fin y al cabo esas actividades son las que nos conectan, como digo, con nuestra filosofía sí, y nuestra sí, identidad. Sí, sí. Hablando de actividades, de retomar actividades del concurso, el concurso Julita Hierro, que ya con el tema de la pandemia han sido, me parece que tres ediciones años. Perdidas, uh-huh. ¿Lo vamos a poder ya este año? Me imagino que no, que es muy precipitado, ¿o tenéis en mente, bueno, en mente poder está, llevarlo a cabo? Como te digo, está en mente intentar retomar todo lo que se hacía. Lógicamente, ese concurso era, digamos, el eje vertebrador de toda nuestra enseñanza, sí. porque todo desenfocaba ahí, ¿no? Por todo lo que conlleva el concurso, ¿no? Lógicamente, habrá que valorar cómo la pandemia ha afectado, porque es un concurso que necesitamos de muchísimos patrocinadores, sí. de muchísima organización, logística, y tenemos que valorar efectivamente pues, bueno, cómo todo esto nos ha afectado, si a partir de ahora podemos seguir contando con los sí. mismos, con no. Sí. Entonces, bueno, nuestra idea, por supuesto, es seguir poniéndolo en pie, ya veremos si puede ser este año, si no en cuanto pueda ser, digamos. Mm-hmm. Al igual, este año es muy precipitado, porque se solía hacer en junio, ¿no? Sí, en junio. ¿Algún año lo habéis hecho en septiembre? Desde que yo estoy aquí ese no, año, no, siempre no, ha sido en siempre ha sido en junio, alrededor de la semana antes de la romería, poco más o menos. Ah, yo no creo, Jesús, que vaya a tener problemas para captar esos patrocinios, porque además se veía cómo los comerciantes, cómo el tejido empresarial de Nerva colaboraba con mucho gusto. Además, no solamente el tejido empresarial, había personas a título individual que decían, oye, cuenta conmigo para un premio, bueno, vuestro concurso pasará a la historia, entre otras muchas cosas, porque prácticamente casi nadie se iba sin premio de este concurso. Vamos. Básicamente sí, a pesar de que hay varios concursos a lo largo de toda la provincia, como bien comenta, bueno, pues tenemos una cantidad de patrocinadores sí. increíble, que en otros sí. sitios no lo había y la gente se asombraba, pues bueno, como podéis dar tantos premios, ¿no? Y bueno, nosotros por supuesto estamos muy agradecidos tanto a entidades como a empresas particulares, como a título personal de todos aquellos que colaboraban. Y bueno, pero como te digo, pues lógicamente pues también un poco la pandemia en ese sentido ha afectado muchas de estas empresas, muchos particulares, y tendremos que valorar a ver un poco cómo lo ha afectado, digamos, realmente. Oye, ¿podría recuperar lanzo la idea? Porque al igual se nos antoja muy precipitado para este curso, ya hemos comentado, pero el curso que viene, sabes que es el 125 aniversario del Maestro Rojas. Maestro Rojas. El 9 de junio, si conseguís recuperar el concurso para junio, fíjate que... En fin, qué fecha más bonita, ¿no? Sería una coincidencia, la verdad, que algo muy bonito. Sería la celebración de un día histórico, podemos decir, para todos los músicos y toda sí. la cultura musical de Nerva. Además, hacerlo coincidir prácticamente en fecha sí. con nuestro concurso, sí, pues sí, sería sí. la verdad que algo además, muy bonito. Además, podría premiar, no sé, la interpretación de alguna pieza relacionada con el Maestro Rojas, no sé, ya algo, ¿no? Si se me están ocurriendo cosas, yo te la lanzo también, si pues te la agradezco. Bien la recoges, si no... Seguramente vosotros tenéis un buen equipo que de aquí a entonces ya surgirá algo, ¿no? Pero sí, es una buena oportunidad el año que viene de retomar ese concurso a lo grande, coincidiendo con el nacimiento del Maestro Rojas. La verdad que en nuestra mente está, esperemos que pueda llevarse a cabo y si no, pues lo intentaremos. Jesús, has estado hablando antes del tema de las relaciones con las administraciones. ¿Tú cómo quieres que sean esas relaciones también?
Porque Pío en ese sentido también era muy, muy exigente, muy, muy reivindicativo, ¿no? Muy, en fin, demandando con justicia lo que necesariamente necesitabais, ¿no? ¿Eso también lo vais a mantener? Lógicamente, todo lo que creemos que estamos en derecho de reclamar porque nos pertenece, porque somos un centro público y sí. Está financiado con centros públicos y hay cosas que son innegables que nos tienen que conceder. No nos entra para nosotros algo insólito como hemos tenido que demandar tanto el tema de la fachada, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero, lógicamente, ¿qué pretendemos? Pues que todas las relaciones con la Administración pudieran ser lo más cordiales posible, pero al mismo tiempo, lógicamente, tenemos que intentar demandar lo que nos pertenece por derecho y poder ofertar, lógicamente, a todos los alumnos, y que al fin y al cabo lo que estamos luchando es por el bienestar y la buena educación de los alumnos y de toda la familia que tenemos aquí. No bajéis la guardia, no bajéis los brazos en ese sentido, porque os lo agradeceremos toda la comunidad educativa, ¿eh? Porque mira cómo luce la fachada del conservatorio ahora. Vamos a ver cuánto nos dura, ¿eh? Esperemos que es que se ha arreglado varias veces, Jesús, y no hay manera, ¿eh? Parece que esta vez, bueno, cuando la ves entrar desde lejos, está reluciente. Yo nunca la había visto así en estos 6 años que llevo, nunca tenía este aspecto. Y mucha gente, cuando hemos vuelto a la vuelta de las vacaciones, todos nos decían, oye, hay que ver cómo ha quedado el conservatorio. Y pues la verdad que muy bien, hay que agradecer un poco el trabajo y el buen trabajo de la empresa que lo ha realizado. Oye, no quiero terminar sin hablar también de la función de las madres, y padres de alumnos, ¿no? Porque vuestra AMPA siempre ha estado también ahí y habéis tenido al frente de ella a gente muy comprometida que no sé si vais a poder seguir contando con esas personas o aprovechéis también para hacer un llamamiento. Pues sí, la verdad que en este caso, bueno, en la última siempre hemos tenido muy buena relación con todas las presidentes de la AMPA, han hecho un trabajo estupendo, en este caso la última era Gema, la que estaba ahí, hacía un trabajo la verdad que espectacular porque se implicaba mucho y la verdad que el centro también lo necesita porque todas las actividades que lleva a cabo la AMPA es en beneficio de los alumnos, es en beneficio del centro y sí, lógicamente pues aprovechamos para hacer un llamamiento también a todos la familia, tanto de nuevo ingreso como de familias que ya pertenecen al centro, que es una entidad, una muy importante, el AMPA, que necesitamos de ella para muchas actividades y sin ella, pues bueno, por ejemplo, sin poner más ejemplo, aunque esta época de pandemia hemos podido realizar menos actividades de la que nos hubiese gustado, pero sí es cierto que han colaborado de otra manera con el dinero de la cuota para la compra de instrumentos, de préstamos, que al final se le beneficia a la familia, para material de desinfección de toda esta época, en fin, siempre es un dinero bien invertido y que, bueno, pues esperamos, lógicamente, pues contar con todo el máximo apoyo porque redunda todo en el bien del centro, por supuesto. No quiero finalizar tampoco sin hablar de las medidas contra la pandemia. ¿Las seguís manteniendo activas? ¿Se ha bajado la guardia un poco en ese aspecto? ¿Cómo tiene que venir el alumnado a este curso teniendo en cuenta, hombre, que sigue esto por ahí un poquito, ¿no? Exactamente, la pandemia sigue. Sí es cierto que después de la vacunación las medidas de restrictiva y sanitaria pues se flexibilizaron mucho y por ejemplo dejó de ser obligatorio el uso de mascarilla, por ejemplo el tema del aforo reducido, ya sí a final de curso se nos permitió hacer actividades aquí en el salón de acto que antes las estábamos realizando en el exterior. Nosotros las instrucciones que nos llegan este año son más a modo de recomendaciones, en modo de prevención que de instrucciones restrictivas. Entonces nosotros, como ya todo el entramado organizativo del protocolo COVID lo tenemos organizado y venimos funcionando perfectamente los últimos años, vamos a mantener la mayoría de medidas prevención, como el distanciamiento en las aulas, la entrada por un sitio o salida por otro, mantenimiento de higiene y desinfección, ventilación, en fin, todo el protocolo que se recomienda, podemos llevarlo a cabo y lo vamos a cumplir. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, este es Jesús Ramírez, es el nuevo director del Conservatorio de Nerva. Vayan quedándose ustedes con la copla, con su imagen, porque es el nuevo director ya, ¿eh? Pío estará, pero estará en funciones de jefe de estudio. Jesús, te vemos muy ilusionado, ¿eh?, con este nuevo reto. Que tengas mucho éxito, muchísima suerte, y aquí nos tienes para lo que te haga falta, porque sabes que la emisora municipal de Nerva se presta a cualquier colaboración que tengáis a bien llevar a cabo, entre otras cosas porque vosotros hacéis lo mismo, poneros al servicio de la comunidad. Así que te deseo mucho éxito, mucha suerte y adelante. Pues muchísimas gracias y os agradezco la confianza. Gracias, Jesús. Bien.